Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando ya nuestro programa de hoy. Hoy, como cada miércoles, vamos a recibir la presencia de nuestro contador que está de regreso. Hoy comenzamos a ponernos al día y vamos a hablar acerca de las novedades en materia de monotributo. Vamos a hablar con nuestros especialistas en comunicación. Ya están con nosotros Marta Chemes, Pepe Bahamonde. Vamos a hablar acerca de cómo hacer para lograr que esa alegría que nosotros vivimos en el tiempo de vacaciones pueda perdurar durante todo el año, cómo creamos espacios lúdicos y cuáles son los beneficios, tanto para los mayores, pero principalmente para los menores de la casa. ¿Le parece? ¿Se queda con nosotros? Arrancamos el programa y lo hacemos ya mismo de esta manera, con actualidad. Con mucho acompañamiento, con mucha gente. Así que bueno, esto es lo que nosotros de alguna manera teníamos la propuesta de la provincia de Corrientes, también trabajando en conjunto con el municipio, que lograr que el carnaval tenga todo su brillo, todo su esplendor, así que estamos satisfechos con la jornada. Articulando lo que tiene que ver con municipio, provincia, para resaltar realmente lo que tiene que ver con este carnaval. Quiero destacar, porque hay que decir las cosas como son, acá hubo una firme decisión del gobernador de acompañar el carnaval, cada uno cumplió su rol, el gobierno de la provincia, el municipio, el concesionario que tiene, y bueno, están viendo los resultados. Ayer fue impresionante ya para el primer día la cantidad de gente que hay, la organización del tránsito, la seguridad, y todo eso tiene que ver con una decisión que acá Gustavo me está acompañando. Él tomó la decisión, nosotros acompañamos y estamos acá. Bueno, gobernador, tenemos que hablar de que se está haciendo historia. Más allá de lo que tiene que ver con estos carnavales, la presentación que fue en la Casa de Gobierno realmente es, sin lugar a dudas, excepcional. Bueno, ese fue el primer paso para esta gran política de Estado que vamos a tener, que es colocar al carnaval en un pie también con el chamamé. Entonces hoy estábamos con una propuesta que es en el anfiteatro Coco Marola de trabajar chamamé y carnaval con esta mixtura que está dando su resultado. Estamos recuperando ese show también de comparsa que es importante para todos, y el carnaval de Corrientes tiene que estar en lo más alto de la Argentina. No solamente por lo que tiene que ver con la cultura de correntino, que es el carnaval, sino también por la parte económica que mueve, que es el turismo, la industria sin chimenea. Sin lugar a dudas, pero bueno, hay un gran trabajo de un gran equipo, así que lo vamos a seguir haciendo. Nosotros decíamos en la campaña que somos un equipo, acá estamos trabajando para lograr lo mejor para Corrientes. Gran equipo que también tiene que ver con el carnaval barrial, porque no hay que dejarlo de lado. Totalmente, el carnaval barrial que también articulamos con la provincia. Fíjate que un carnaval barrial sin disturbios, con plena seguridad, con un nivel técnico que, ojo, se va proyectando hacia otras cosas. Pero más que nada, con Gustavo siempre hablamos. Nosotros queremos mostrarle al mundo y a la Argentina que este es el mejor carnaval del país. Mensaje e invitación de cada uno para la gente que está del otro lado, que se acerque y apoya estos carnavales correntinos. Bueno, nosotros sabemos que los medios que ustedes están acá presentes llegan a muchas partes, a muchas ciudades alrededor de Corrientes, a muchas provincias. Así que lo que le pedimos es que vengan a Corrientes, a la capital, que vengan al interior también, a cada lugar donde hay un redoblante, un zurdo, una cajita musical, que se acerquen. Corrientes es carnaval. A ver, invitación y por favor. No, yo creo que acá lo más importante que descubrimos, que el gobernador es el más carnavalero de todo. We'll be right back.
weary you down. You got so much to do, but I just want you around. Darling, I see the look in your eyes. You're too tired for love after working all night. Work all week and chase money. Fin de semana estuvimos recorriendo el día viernes a Tatacuá con un éxito rotundo, la cantidad de gente nos acompañó, la verdad que fue un hermoso día compartir en familia con una localidad nueva que por la primera vez que se hace dentro de lo que es el marco del Teco Verano. Ya el día sábado estuvimos en Concepción y estaba ahí, son dos localidades que ya el Tecobé conoce, pero que día a día nos vamos sorprendiendo, ¿no es cierto?, por la cantidad de gente y el interés que despierta en el público. Y ya el domingo, cerrando esta gira, estuvimos en Santa Rosa, y en este lugar donde estamos ahora. Y lamentablemente, por la inclemencia del tiempo, no tenemos la cantidad que ya nos hubiese gustado. Hay varios lugares atrasados, estamos cerca de los 16 equipos ya clasificados, necesitamos 40, así que nos queda todo lo que es el mes de febrero y principio de marzo para visitar todas las localidades que ya hizo el compromiso el gobernador, el doctor Valdés, para lo que es el calendario 2018 del Teco Verano. El ámbito también invita, porque si bien hace mucho calor, la gente tiene para refrescarse en el agua y disfrutar un buen momento de esparcimiento y llevarse, por qué no, los premios que tenemos para todos. La semana que viene vamos a estar visitando San Roque, vamos a estar también en Colonia Pando, ya Tahití Calle, son una de las tantas localidades, ¿no es cierto?, que vamos a recorrer el próximo fin de semana y así ir recorriendo los diferentes lugares que nos quedan. Muchas gracias, y gracias al gobernador de la provincia de Corrientes por acordarse de esta comunidad. La verdad que toda la comunidad, y te puedo decir que toda la comunidad se hizo presente. Re bien, re bien. Están encantados, te digo. Hubo 2.000 personas hoy acá y no es común esto. No es común. La verdad, mucha alegría, mucha emoción. A mí me toca hace un mes y medio que estoy a cargo de la comunidad y la verdad que esto es emocionante. La verdad, muchísimas gracias. Te vuelvo a repetir, gracias, gracias por el programa. Gracias por el gobernador. Agradecimientos como siempre a Ludovica Botía. Ya sabes, Ludovica es moda a tus pies. Ya comenzó la época de liquidación fin de temporada, así que no te lo pierdas. Te recomiendo también Brisa Spa Urbano. Hacete amiga de la fanpage. Allí vas a tener todos los días una promo diferente. ¿Qué haces con esa promo? Vos te vas a Brisa, presentas tu celu, así entras y decís, yo quiero esta promo. ¿Sí? Entonces directamente te la aplican y podés disfrutar de todos los beneficios. Hacete amiga de Brisa Spa Urbano, La Rioja 705. Muchas gracias al Turismo Hotel Casinos, como siempre, a las chicas de la organización. Un beso enorme. Otro año más de mimos y de trabajo en conjunto. Así que muchísimas gracias. Al Banco de Corrientes, con tu tarjeta Aurus Visa, recordá que todos los... tus palcos de carnaval, las entradas de carnaval, las podés financiar y tenés beneficios exclusivos. Y ya comienza la canasta escolar, así que también estate muy atento porque van a tener promociones exclusivas a través de Aurus Visa. Y gracias al súper que está de tu lado, el súper de Previsora del Paraná. Previsora del Paraná, bien de familia. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida. No se vayan, ¿eh? Ya regresamos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención.
Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Excelencia, Marco Antonio Solís, en vivo, cantando todos sus éxitos, el 9 de febrero, Estadio Boca Unidos, Ruta 12 y Verona. Conseguí tus anticipadas en los puntos de venta, Casilla Municipal, La Tuta y La Porota, China, sucursales Supermax, en los locales de Medialunas Calentitas y por fullticket.com. Es un evento más, de Rivera Producciones y RPM. ¿Sabías que los limones poseen muchísimas cualidades que ayudarán a tu vida diaria? Simplemente colocando algunos en tu habitación tendrás cambios saludables. Utiliza el jugo de limón como ambientador natural para matar bacterias de todo tipo. Simplemente debes cortar unos limones y dejarlos en tu habitación durante toda la noche. El aroma va a mejorar el funcionamiento de tus pulmones y así evitarás problemas respiratorios.
Si tenés asma, resfriados y alergias, inhalarlo puede limpiar tu garganta y pasar el aire naturalmente. ¿Lo sabías? Con la nueva promo de Tarawí, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarawí. Porque con Tarawí, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantener las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco.
mes de febrero lo recuperamos, enero no estuvo prácticamente, pero claro, febrero ya comenzamos con todas las obligaciones, volvimos de vacaciones, hay que tener todas las cosas en orden y hay muchas novedades. Por eso ya está con nosotros Diego Pantaleón, nuestro asesor contable. ¿Cómo estamos, Dieguito? Susana se cansó de mí y descansó todo enero. No me llamó. No te llamó en todo enero. Yo creo que te dio vacaciones. ¿Sí? ¿En serio? Los dos tildes y nada, ¿no? Y llegó febrero y dijo, vamos a llamarlo. Me dijo, no me Le levantó el castigo. Tenía otro. Ay, mi amor. No, mentira. ¿Cómo estamos, Dieguito? ¿Descansaste? Hemos descansado. Muy bien. Vamos. Ahora estamos tranquilos. Arrancamos el año con todo. Bien. Así que como hay que arrancar con todo, hay que ponerse al día. Este es nuestro año. Este es nuestro año. Este año tenemos que tener todo en orden. Todo, vamos a tener todo en orden y vamos a trabajar bien y va a ser nuestro año próspero. Bien, cómo me gusta esto. Así tenemos que arrancar, ¿eh? Así vamos a arrancar. Es que si de año no me No, pero si nosotros tenemos en orden todo, también podemos proyectar. De lo contrario es una melange que no sabemos dónde estamos ni la planificación. No, vamos a hablar en marzo de lo que es planificación. Bien, me gusta. Vamos a hablar de lo que son las novedades. Bien. De este organismo tan famoso llamado Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, que nos ha dado algunas noticias para arrancar el 2018. Los contadores a estudiar con todas las nuevas. Siempre. No dejan de estudiar ustedes, como nosotros, los médicos. Nosotros nos renovamos. Nos Me parece muy bien. Todo el tiempo. ¿Cuáles son las novedades de el monotributo? Como monotributo tenemos las novedades, como todos los años, se han modificado los parámetros, y no solamente los parámetros, sino los montos a pagar de las categorías. Perfecto. ¿Qué era? Siempre tomamos este tema, digamos, a lo largo de todo el año, porque por el gran caudal de contribuyentes que han estado, han elegido este régimen para poder tributar en impuestos nacionales. ¿Qué ha cambiado? Y ha cambiado, han elevado los parámetros en un 28%, en el cual antes la categoría más baja, que sí, la A, diga de la A a la H o a la E, en el caso de prestación de servicio, ¿qué tenía? Eran, uno podía facturar en un año 84 mil pesos. Sí. Y tenía que pagar, en el caso de que elijamos, que tengamos, no tengamos, no estemos aportando por otro, en relación de dependencia, debíamos aportar por aporte y contribución de toda la parte previsional. En ese caso el monto era 787 pesos. Uh-huh. Ahora, eso era lo más bajo. Eso era lo más bajo que podíamos aspirar. ¿Ahora? Ahora subió un poquito. No mucho. Ahora subió en esa categoría, que es la más baja, subió a 1.007 pesos. Pero sí, subieron también los parámetros en un 28%, lo cual nos deja en la categoría más baja un rango de facturación de hasta 107 mil pesos. Perfecto. O sea, ¿yo debo pagar más? Sí. Pero también puede ser que por haber subido los parámetros de ingreso y los demás, pueda recaer en una categoría más baja. O sea, me tenga que recategorizar para atrás, digamos, en menos. Bien. Y eso haga que al final termine pagando menos. O quedarme en la categoría, estar más holgado, es decir, parámetro tenga un poco más para facturar, pagar un poquito más, si es cierto. O incluso aquellos que estaban ya pasándose, o sea, habían pasado, se fueron a responsable inscripto, que es el otro régimen, sí, puedan volver porque El volumen de facturación no condice con responsable. Sí. Ahora podemos, la categoría más alta, pues pasó de 1.050.000 pesos a 1.144.000, que hay una diferencia. Hay una diferencia. Por lo tanto, podemos, digamos, seguir en este régimen, que es un régimen más simple, no se presentan declaraciones juradas mensuales, como el otro, en el caso que pagamos una sola cuota y ya con eso tenemos pagado nuestra obligación de impuesto a las ganancias, del valor agregado, tenemos obra social y aportes para el día de mañana hacer nuestro retiro, nuestra jubilación. Perfecto. Eso lo tenemos que consultar con un especialista. Siempre es mejor que consultemos con nuestro contador o alguien que nos pueda asesorar sobre ese tema, en el cual
debemos tener en cuenta todos nuestros ingresos, que generalmente es el parámetro principal. También tenemos consumo de electricidad, alquileres y los metros cuadrados de nuestro local. Pero tendríamos que tener en cuenta para ver en qué categoría encuadramos y así poder saber cuánto pagamos y si estamos bien encuadrados. Y ese es el marco que nosotros decíamos de la necesidad de tener los números ordenados, ¿no? Porque si nosotros no sabemos cuánto nos ingresa, cuánto tenemos que pagar, difícilmente podamos proyectar. Exactamente. Y también es cierto que ahora, hace unos años, el organismo tiene mucha información en el cual ya no le resulta tan difícil saber cuánto nos ingresa o cuánto tenemos de alquiler. Está muy... todos los datos están cruzados. Están muy cruzados y es bastante sencillo para ellos saber si estamos evadiendo o no evadiendo. Por lo tanto, es mejor, digamos, estar más tranquilo, poder ir, llevar toda la información que nos requiere nuestro contador y él nos diga, bueno, estás acá parado, deberías estar acá, estás bien, estás mal, porque incluso hasta puede ser beneficioso, como decíamos antes, como aumentaron el parámetro, incluso puedo tener una categoría menor y pagar menos. Exacto. Y seguir bien, o sea, y estar en regla. Bien, ahora, ¿tenés información acerca de si creció el número de personas que se adhirieron a este régimen de voluntad total, digamos? Sí, exactamente. Existe desde el 2015 ya, se amplió mucho, o sea, la gente, las personas empezaron a inscribirse en los regímenes porque toda actividad hoy en día necesita una declaración de ingresos y como las facturas están, el régimen de información está cruzando, la gente necesita justificar sus ingresos y su gasto. Por lo tanto, necesita facturar. Y si necesita facturar, es indispensable que se inscriba. Por tanto, ha aumentado mucho el caudal, sobre todo ampliar los parámetros. La gente ha quedado mucho en el monotributo y no se ha pasado tanto a los responsables inscriptos. Bien, perfecto. Consejo para la gente. Consejo para la gente, visite a su contador, si no tiene, consígase uno, que ellos le van a asesorar. También el personal de AFIP tiene mucha paciencia, siempre tienen buena disposición para lograr sacar cualquier inquietud o duda. Perfecto. Diego, muchísimas gracias. ¿La semana que viene de qué hablamos? La semana que viene vamos a hablar de las amas de casas. Bien. Que han tenido un aumento en su remuneración. Y vamos a estar contando un poco cómo es este régimen, que en el año pasado hablamos muy poquito. Y vamos a ver, también han aumentado sus aportes y contribuciones, es decir, hay que pagar un poquito más en el caso de los empleadores. ¿La semana que viene? La semana que viene. Gracias, Diego. ¿Dónde te encontramos? A mí me encuentran por la tarde, después de las 5:30 de la tarde, en Junín, 948, primer piso, oficina 1. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Nosotros vamos a la pausa y después continuamos de esta manera. Estos buenas noches. En un rato nada más ya van a estar con nosotros Marta y Pepe. Hoy hablamos de cómo hacer para prolongar esa alegría que nosotros vivimos en tiempo de vacaciones durante todo el año y cuáles son sus beneficios. No se vaya, ya regresamos. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito.
y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper, porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países, 21 provincias, 5 millones de pasajeros, 130.000 servicios, 79 millones de kilómetros recorridos al año, 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Y llegó nuestro momento del bloque de psicología. Muchos ya se fueron de vacaciones, otros están planteando el hecho de irse, pero ¿cómo mantenemos ese estado de alegría y de compartir, sobre todo con los niños? ¿Cómo hacemos perdurar esa sensación tan lindo del tiempo de vacaciones durante todo el año? Se lo preguntamos a nuestros psicólogos, a nuestros especialistas. Ya está con nosotros la doctora Marta Chemes. ¡Hola, Marta! ¡Hola, tanto tiempo! Buenas noches a ustedes y además feliz año 2018. Que este año nos llene de bendiciones y de buenos deseos. Así será. Marta, ¿cómo hacemos? Muchos ya se fueron de vacaciones, otros están contando los días para irse y las vacaciones es tiempo de reencuentro, sobre todo con la familia. ¿Cómo hacemos para que esa sensación de compartir y del tiempo de disfrute y de juego pueda mantenerse durante todo el año? Es muy interesante este abordaje que estamos haciendo, Miriam, porque resulta que los adultos nos creemos que la vida puede ser divertida solamente cuando estamos de vacaciones. No es así. Si nosotros ponemos un pequeño esfuerzo y empezamos a hacer un real cultivo de nuestra inteligencia emocional, entonces vamos a poder mantener en el ámbito familiar o mantener en los espacios que son fuera de del rol productivo, podemos mantener la alegría, podemos mantener la actitud de diversión. Y esto significa recuestionarnos
¿cuál es la manera de vincularnos con nuestros chicos? No digo hijos menores solamente, también hablo del adolescente, también hablo del hijo de 20 años que precisa seguir teniendo un nivel de diálogo fluido con sus padres, sobre todo porque la violencia nos acosa, Miriam. Tenemos que ser conscientes de que, nos guste o no nos guste, vivimos en una sociedad violenta y el único espacio en el cual se puede modificar esta actitud es precisamente en el ámbito familiar y en la propuesta que los adultos desarrollemos sobre los hijos. Recordemos que los hijos imitan todo lo que ven. Y además de que es muy verdad lo que decís, imitan todo lo que ven y construyen la cultura contemporánea con lo que ellos imitan. Exactamente. Entonces, si en casa el saludo es poco feliz, lo que estamos transmitiendo es un espacio ya de pre-violencia. La ausencia de afecto en el saludo es pre-violencia. Y a partir de ahí nos olvidamos que de repente un truquito, una loba, una casita robada, cualquier juego de cartas, no tiene por qué ser patrimonio exclusivo de las vacaciones. Puede perfectamente ser una manera de relajar los espacios exigentes del día. Inclusive salir un ratito a la plaza a jugar a la pelota. Por ejemplo. Un ratito. Tal cual. O de pronto una mamá que se acerca a su hija al dormitorio y le dice, bueno, contame cómo está yendo tu vida, qué anda pasando. O sea, cuchicheo. Esta cosa de reactivar constantemente los niveles de intimidad que son los que abren lo contrario de la violencia. Y eso está relacionado, Marta, con la calidad, no con la cantidad, sino con la calidad de tiempo que nosotros brindamos a nuestros hijos. Y es muy buena tu pregunta porque no se trata de cantidad. En 20 minutos podemos dañar profundamente todo el clima de nuestra casa, podemos dañar la propuesta de comunicación, podemos dañar el clima de vinculación y en 20 minutos podemos construir un espacio absolutamente feliz. Todo depende de cómo vayamos a proponernos. Y esto viene a cuenta de un tema que es muy interesante, porque las grandes instituciones manifiestan una constante preocupación por todo esto, querida Miriam. Y UNICEF lleva muchos, pero muchos años trabajando la búsqueda de la no violencia, la cultura de la paz. La cultura de la paz no es un título sin contenido, no, muy por el contrario. De hecho, me voy a permitir una vocación que para mí es tremendamente cara a mis afectos, pero hace muchos años, ya allá por la década del 90, trabajando yo para UNICEF, hicimos en el Teatro Vera un espectáculo que se llamó Infancia Chamamecera. Y realmente me siento muy dichosa, muy elegida, porque ese semillero que fue Infancia Chamamecera llevó por primera vez al escenario a los dos hijos de Ricardo Escófano, a Richard y a su hermano. Hoy una verdadera estrella, Richard, en el mundo de la música, a Lorena Larrea Caterino, a los Aloncitos, eran todos pibes de 8, 9, 10 años, e hicieron una presentación que fue valiosísima. Estuvo León Gieco de público y León se llevó a Lorena Larrea al anfiteatro de Posadas, al Festival de la Música del Litoral, y de esa manera se fue construyendo un lugar en el que estos chicos se sintieron contenidos, queridos, cómplices, divirtiéndose en lo que estaban haciendo y que terminó siendo importante carrera. Bueno, esto en el ámbito que sea, necesitamos abrirlo, inaugurarlo cotidianamente en nuestra casa. Así como nosotros tenemos la agenda de todas las responsabilidades que tenemos durante el día, ¿por qué no agendar un tiempo y decir, hoy vamos a hacer tal cosa? Hoy jugamos a las cartas, hoy miramos una peli juntos, hoy cocinamos juntos, hoy salimos a andar en bicicleta. O como decías el otro día,
¿Cuánto hace que un papá no sale a jugarle un par de patitas de pelota en la plaza de la esquina? Exacto. Que son cosas tan necesarias, de verdad. Entonces, como así como tenemos tantos compromisos, que ir al banco, que ir a esto, que ir a lo otro, ¿por qué no tomarlo como norma durante toda la semana? ¿Sabés qué? Si uno empieza agendando, lo que está proponiendo Miriam no es encarar una actividad más en la agenda, no, sino poner un punto de recordación. Exacto. Y ese punto de recordación puede convertirse en el eje de un nuevo estilo de vida. Si recuerdo y tengo en cuenta que como adulto puedo divertirme con los chicos, estoy haciendo un giro totalmente importante, porque lo que hago es pegarle una flor de patada al estrés. Qué lindo, qué lindo. Bueno, mejor sintetizado, imposible, imposible. Pero yo iré para el 2018, ¿vale? Y es posible hacerlo. Claro que sí. Realmente. Marta, ¿dónde conseguimos tus libros? En la librería Corrientes, en la calle Rioja, o en la librería Las Cañitas. Y esos son los dos lugares a donde fijo están. Y si la gente, por ejemplo, quiere contactarse con ustedes, ejendu@hotmail.com o el celular, que es 3794-350933. Con todo gusto los vamos a recibir. Claro. En el próximo bloque dialogamos con Pepe. Vale. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. No se vayan, ya regresamos. Es un fabricante de éxitos, romántico por excelencia. Marco Antonio Solís, en vivo, cantando todos sus éxitos. El 9 de febrero, Estadio Boca Unidos, Ruta 12 y Verona. Conseguí tus anticipadas en los puntos de venta. Casilla Municipal, La Tota y La Porota, China, sucursales Supermax, en los locales de Medialunas Calentitas y por fullticket.com. Es un evento más de Rivera Producciones y RPM. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Thank you.
Con la nueva promo de Tarawí, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarawí. Porque con Tarawí, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantener las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Y retomando el tema que comenzamos con Marta, ¿no? ¿Cómo mantener ese estado de alegría, de juego, de complicidad durante todo el año? ¿Y cómo cortar con los niveles de estrés y el beneficio que eso tiene? Pero ahora, en el enunciado puede ser muy fácil, y más desde el lado femenino, que somos muy creativas. ¿Qué le pasa al lado masculino con este tema? El lado masculino... No es novedoso lo que vuelvo a decir. Tenemos mucho que aprender. Porque como se nos carga rápidamente de responsabilidades, de volvernos hombres, volvernos serios, volvernos formales, responsables, perdemos la alegría. Perfecto. Y una vez que perdemos la alegría, ya todo se vuelve gris, ya todo se vuelve cumplir, seriedad, formalidad. Es como que entran en un estado de rutina permanente, ¿no? Eso es. ¿Y cómo haces para romper esa rutina y que ese grado de seriedad no envuelva a toda la familia, que los chicos tienen otro tipo de visión? Qué bueno, ¿no? Porque precisamente son los chicos los que nos recuerdan dónde está la alegría, dónde está la espontaneidad, dónde está la creatividad y por qué no vamos a beber a la fuente de ellos. Exacto. Ellos son nuestros maestros de la alegría. A nosotros las cosas nos invaden, las situaciones de la vida nos absorben, pero cuando a diario tenemos la posibilidad en nuestros hijos, en nuestras hijas, de ver esa fluidez, esa candidez, esa alegría que fluye, decir, wow, lo que me estoy perdiendo. Y ahora, qué difícil y qué diferencia, ¿no? Marca en un niño el hecho de que papá venga cansado y le diga, no, en este momento no, por favor, quédense quietos, no quiero ruidos. O, vamos a jugar, ¿qué les parece si armamos un campamento y empezamos a jugar? Es un antes y un después. Y es una marca muy fuerte en los chicos. Totalmente. Es como ir... desconectando en ellos esos niveles que decimos, esos niveles reales, naturales de alegría. Esto no. Con papá cuando viene cansado, nada. A esta hora, no. Una cosa son los límites reales y otra cosa es la sensibilidad. En una familia hay niños, hay fluidez, hay alegría. Sí. Hay desorden. No podemos establecer el orden como si fuéramos una pareja ya de 70 años viviendo en casa. Es imposible, o sea, es otra vida. Entonces, cuando le demos más importancia al orden que a la alegría de los hijos, entre papá y mamá, entre mamás, entre papás, nos los teníamos que hablar. ¡Ey! ¿Qué nos está pasando? Exacto. Un niño triste es un niño que ha recortado sus niveles de inteligencia. Un niño alegre es un niño inteligente, una niña inteligente. La alegría, la fluidez,
emocional tiene mucho que ver con la intelectualidad. Bien. Pero a veces creemos que cuanto más abstraemos, cuanto más los metemos en una habitación o los ponemos en orden para que estudien, para que formalmente hagan lo que tienen que hacer, terminan siendo pequeños mayores o mayores pequeños. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de percibir qué sucede en mi familia. ¿Qué alegría quiero yo en mi familia? Alegría no, la alegría tonta de que todo va mal y entonces riámonos a carcajada, que no estaría nada mal, riámonos a carcajada perdida, abierta, sino ese lugar de... Yo le puedo transmitir a mis hijos responsabilidad, ser consecuente con lo que decimos. Está bien, todo eso está bien. Ahora, si yo no les transmito esa mirada más alegre hacia la vida, hacia los demás, a las interacciones dentro de la familia, que es el laboratorio. Para mí el laboratorio social es la familia. Sí. Si yo aprendo a saludar, aprendo a respetar, aprendo a esperar y no entrar rápidamente en los niveles de inmediatez. Dame rápido, rápido, que necesito. Espera, háblame bien. Pídeme bien las cosas. ¿Sí? Por favor, ¿me puedes traer un vaso de agua? Por favor. O sea, todo este buen trato es la fuente de la alegría. Pero además, lo proyecto, ¿no? Y me parece que lo que los chicos no aprendan desde pequeños, no lo van a poder llevar adelante después en la edad adulta. Tal cual. Doble responsabilidad, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ahora, fíjate las vueltas que está dando hoy el mundo de la ciencia, el mundo de la investigación respecto al comportamiento del ser humano, que ya no se habla de una sola inteligencia, se habla de inteligencias múltiples. Sí. O sea, ¿cómo ya necesitamos salir de ese atolladero que nos cuadriculaba y nos robaba la alegría? Ahora, se ve que el niño que es hiperactivo estudia tocando ritmos. Y no, quieto, que así no, o quieta, que así no te vas a concentrar. No, permite que entre en ese nivel porque está favoreciendo. No nos olvidemos, me viene el recuerdo de en la Biblia hay una cita donde dice, orad con todos los sentidos, con todos los sentidos en acción, con el movimiento, con la vista, con el oído, con la voz, con todo, todo, todo. Y esto a veces se nos olvida. Así que no es una mala ocasión para decir, sí, cultivemos la alegría en la familia, cultivemos, pero aprendamos de la alegría de los niños. Los niños ya la traen, los hijos, las hijas ya la traen. Aprendamos de ellos, ellos están aprendiendo de nosotros, pero no se la trunquemos. Exacto. No, tanto para pensar y tanto para desarrollar, ¿no? Porque recién vos me decías el niño hiperactivo y antes decíamos, y lo escuché el otro día en un video que me encantó realmente, decía, este nene tiene hormigas en la cola y ahora no, lo medican para que el chico no esté mucho más tranquilo en el colegio. Entonces hay una diferencia de qué estamos haciendo con nuestros niños y qué sociedad estamos creando para el futuro, qué sociedad dejamos para el futuro. Totalmente. Dejamos niños que son niños ahora que dependen de medicamentos. Sí. Cuando antes dependían del horario para salir a la plaza a jugar. Hay una llamada de atención por parte de científicos muy honestos que hablan de alerta a en qué niveles estamos medicando, estamos boicoteando, bloqueando la energía natural de los chicos. Exacto. No solo por la hiperactividad, por
los cambios emocionales. Déficit de atención, totalmente. Depresión precoz, hay tanto, tanto. Y vos decís, pero antes no pasaba esto. Atrevámonos a hablar, atrevámonos a preguntar, atrevámonos a jugar. Cuando jugamos, yo este fin de semana pasado, con mi nietito, con Fran, que había estado de vacaciones en Brasil, se me ocurrió, en vez de preguntarle, ¿y cómo te fue? Estábamos los dos así sentados afuera en el jardín y le agarro un pie, sí, y le digo, voy a adivinar a ver qué es lo que has hecho en las vacaciones. Tú me dices, ¿verdad? Entonces le empiezo a masajear el dedo gordo del pie, sí, y le digo, has corrido mucho, ¿verdad? Sí. Ya eres el gurú para tu nieto. Esos niveles de interacción, sí, son los que dan lugar a que me cuente o a que me contara cómo fueron sus vacaciones y no en el nivel interrogatorio. Ahí también nosotros tenemos que hacer, no digo un esfuerzo, una bajadita de línea para entrar a esos espacios lúdicos que todos los tenemos. Sí, pero que los olvidamos. Exactamente. Poder recordar. Tal cual. Pepe, como siempre, un placer, ¿eh? ¿Nos vemos el miércoles que viene? Igualmente, Lidia. Hasta el miércoles. Nosotros nos tenemos que despedir. Gracias a todos por acompañarnos. Mucho para pensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestros niños? ¿Cómo recuperamos esa alegría que es característica y que está en ellos y está en nosotros, pero muchas veces la olvidamos? Nos vemos mañana, Dios mediante. Hasta mañana y muchas gracias.